Bienvenidos a esta nueva edición de Mejora Continua. Hoy nos acompaña Carlos María Weisbeger de JB Distribuidora. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ya hace más de 30 años que está en la empresa. Ahora, ¿cuál es la clave de éxito en una empresa familiar con tantos años? Mucha paciencia. Para la empresa familiar hay que tener mucha paciencia y la verdad que nos ha ido bien y, con mucho trabajo. Ser muy austeros con muchas cosas, trabajar de una manera, con una visión creo que a largo plazo, no en el inmediato, pero creo que la clave del éxito es ser austeros en este país complicado para trabajar, ¿no? ¿Y cómo manejan esta diferencia? Porque normalmente se ven las empresas familiares entre hermanos, de padre a hermanos, y ustedes ya tienen la generación de primos. Claro, nosotros somos hermanos y primos que trabajamos. La empresa la empezó mi tío y mi padre, y bueno, con el correr de los años ellos se cansaron un poco, quieren disfrutar un poco de los años que les quedan, entonces nos dejaron a nosotros hacernos cargo de la distribuidora y bueno, bien, la verdad que bien, hemos incrementado la cantidad de gente que trabaja con nosotros y de a poquito vamos mejorando ciertas cuestiones, así que bien, estamos contentos. ¿Y cómo se maneja esto de la distancia? Porque tienen la parte administrativa en Corrientes, la parte también administrativa aquí. ¿Cómo manejan esta diferencia? ¿La parte estratégica cómo la llevan a cabo? Somos tres más o menos los que nos ponemos de acuerdo para ciertas tareas. Se consensúa mucho todo, usamos mucho Skype, mucho celular y hablamos. Y bueno, si bien la casa central está en Corrientes, tenemos cierta autonomía en Misiones y todos tiramos para el mismo lado, entonces es más fácil, con los mismos conceptos ya están claros, así que está bastante organizado esas cosas, ¿no? Ustedes también tienen gran presencia en las redes sociales, con una página web. ¿Cómo lo manejan? Eso generalmente me ocupo yo y tenemos una community manager que es la que sube las cosas. Trabajamos con Google, con Facebook, con Instagram. Trabajamos con Tienda Nube para la página. Y estamos promocionando en radios. Tenemos 6 radios que hacemos publicidad. Y también hacemos un poquito de publicidad en los diarios, pero es lo mínimo, ¿no? Trabajamos más que nada en radios, en Facebook, en Words, en AdWords y en Instagram. Y bueno, nos está dando resultado. Invertimos un porcentaje de la facturación en todo lo que es publicidad y estamos también en un equipo de fútbol en Corrientes y acá en Crucero del Norte también auspiciamos un panel de la cancha. Ustedes tienen un plantel de más de 200 empleados. Cerca de 200 empleados, sí. ¿Y cómo se consigue un equipo comprometido? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la base es que todos cobren lo que se merecen, ¿no? No retasearles el sueldo. Todos nuestros empleados cobran más de lo que la ley dice. Todos. Por cumplimiento de objetivos. Muchas veces nuestros choferes, si bien están en el sindicato, tienen un extra por hacer las cosas bien, por la no devolución, por llegar a tiempo, por volver a cargar antes. Entonces todos están comprometidos de ese lado. Creo que la víscera más importante es el bolsillo, ¿no? Y en estos tiempos ayuda mucho más. Y creo que es eso, todos tienen un poquito más de su sueldo que sirve como para que el compromiso sea mayor. Un punto clave de la empresa es, me contabas, justamente los vendedores, sí, que se acercan. ¿Cómo manejan la fuerza de ventas? Nosotros tenemos 4 supervisores para los 40 vendedores que tenemos en total, que están repartidos en diferentes provincias. Y bueno, esos supervisores están mucho más en contacto con nosotros y hacemos políticas de trabajos a seguir, así un mes para el otro, un mes de anticipado. Todas las semanas o cada 10 días recibimos un proveedor diferente. Tenemos muchos proveedores, entonces los proveedores te bajan su idea, nosotros se la damos a los supervisores y la concretan los vendedores, los repositores, dependiendo qué
que necesite esa empresa. Hay bodegas que quieren una exhibición especial o alguna oferta, se dividen en canal on y en canal off. La parte del canal on es todo lo que es bares, restaurantes, le llaman horeca también, los hoteles, y después todo lo que es off, que es vinotecas y autoservicios y supermercados. Entonces, dependiendo qué quiera el proveedor, entonces vamos a un canal o al otro y tenemos dividido los canales. Hay vendedores para autoservicios, hay vendedores para vinotecas, hay vendedores para bares. Y bueno, está categorizado diferente. Cada vendedor tiene categorías de clientes y hay vendedores especiales para ciertas categorías. ¿Ves alguna característica particular del mercado misionero? Bueno, un poco el correntino, que es donde trabajan. Sí. Diferente a... ¿Qué características ves del mercado? El público misionero tiene hoy, lo que pasa es que la crisis también te va moldeando, ¿no? Entonces lo que era una característica hoy pasó a ser una necesidad y viceversa. Hoy la mayoría de los clientes trabaja con poco stock, está mucho más atento a las ofertas porque tiene que traer al cliente con una oferta, con algo que lo distinga del resto, que lo diferencie de alguna manera. No funciona más el negocio tradicional donde la gente iba a comprar, porque si hoy hay que atraerla, hay que llamarla con alguna oferta. Eso pasa en todas las provincias que atendemos, ¿no? Si bien hay nichos de mercado o hay supermercados donde tienen su público, hay que mimarlos de alguna manera con esas ofertas todo el tiempo. Creo que hace falta y es importante que todo el tiempo se le esté dando cosas porque el mercado lo requiere, necesitas hacer ese trabajo, ¿no? Claro, y con eso trabajan con una base de datos, un seguimiento. Todos los vendedores nuestros trabajan con celular, que tienen la base de datos en el celular, pasan los pedidos de manera online, tienen impresoras térmicas que efectúan los recibos con esas impresoras y tenemos entrega, que es muy importante. Hoy la entrega, creo que es la logística, pasa a ser muy importante dentro del esquema de ventas. Nosotros entregamos en 24 horas lo que es posadas y lo que es corrientes y resistencias, se entregan 24 horas. Y lo que es el interior de la provincia, dependiendo de la localidad, son 24 horas más. O sea que entre 24 y 48 horas se está entregando lo que el cliente pidió. O sea que es muy importante la velocidad. Hoy ningún cliente hace mucho stock, entonces necesita una frecuencia muy dinámica para comprar y recibir, que no tenga tiempos más de 4 días de demora, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacen la selección de qué productos vender? Nosotros prácticamente nos manejamos con marcas conocidas, con bodegas conocidas, con productos que son líderes. Si bien dentro del portfolio de ese proveedor tiene productos que son los caballitos de batalla, ¿no? Y tienen la larga cola de la rata, se llama, ¿no? Que empieza con un producto top y después va bajando el rendimiento y va subiendo el precio o va subiendo la bonificación, porque todas las empresas trabajan con un producto estrella y después el resto acompañan, ¿no? Bueno, todas las empresas tienen ese producto top de las cuales nosotros trabajamos y después hay que ayudar con dinámicas y con ofertas a todo el resto de esos productos que son los menos salidores, para llamarlo de alguna manera, o más difíciles de vender. ¿Cuál fue el mayor desafío en estos años de la empresa? Yo creo que uno de los principales desafíos es el cambio generacional. Es difícil en este caso mi tío y mi padre, dejarse o correrse un poco y dejarnos a nosotros. Eso es un desafío y creo que va a ser un golpe para nosotros también, si es que continúan nuestros hijos. Y después el avance tecnológico hizo que nos tengamos que aggiornar y tuvimos que incorporar mucha tecnología e invertir mucho en infraestructura interna, ¿no? Servidores, computadora, accesos de internet, equipos para facturación, actualizar todo el tiempo el sistema, la parte impositiva dentro de una empresa y
lo que es contable, todo el tiempo está avanzando y te trae cosas nuevas, algunas son muy buenas y otras son muy malas, y una serie de impuestos que hacen que aparte pierdas mucho tiempo en el negocio dedicándose a otras cosas que no son en el negocio, que es lo que le pasa a un montón de clientes nuestros y nos pasa a nosotros. Vos perdés mucho tiempo para el Estado, ¿no? Y dedicas poco tiempo a tu empresa porque tenés muchas cosas que atender, ¿no? Y las empresas que son más chicas todavía más, les lleva más tiempo, porque el dueño tiene que ocuparse, o es la mujer de ese dueño que está en la caja y tiene que ir al banco y tiene que ir a la municipalidad y tiene que ir a rentas, tiene que ir a la AFIP. Entonces perdés mucho tiempo con cosas que no son importantes, porque vos sabés, en nuestro caso, hacer distribución. Y derivas mucho tiempo en otras cosas que la verdad que no tienen importancia, no son relevantes para el negocio, pero que te ocupan un montón de tiempo y tenés que ocuparte porque si no estás en problemas, ¿no? Pero esas cosas son las que hacen que vos no puedas estar el 100% dedicado a un trabajo, sino que tenés que atender muchos frentes, pero que no son realmente los que a fin de mes te pagan las cuentas, ¿no? ¿Qué proyección tiene Distribuidora JB Sociedad Anónima de aquí a, no sé, a 5 años, a mediano o largo plazo? Yo quiero transformarme en la mejor distribuidora del Nordeste, y entonces estamos haciendo cosas para eso, y si bien tengo una cartera de productos y de proveedores muy buena, vamos a incorporar algunos más y estamos incorporando todos los años fuerza de venta que sea genuina, o sea que ese vendedor no esté 2 meses y se vaya, sino que trabaje a lo largo del tiempo y que se jubile con nosotros. Entonces estamos ampliando cada vez más surtido y más puntos de venta. Ese es el negocio nuestro, hacer distribución física. La ponderada ya la tenés, que se divide, la distribución se divide en 2 caminos. Uno es hacer la ponderada, que son los clientes más importantes de cada región o de cada ciudad, y después tenés la física, que es hacer distribución en todos los puntos de venta, llevar tu mercadería a todos los puntos de venta. Bueno, sobre eso estamos trabajando, sobre hacer distribución física cada vez más, con más fuerza, con más llegada, con más clientes compradores. Estamos, hay que, es un equilibrio también, porque vos podés ir a un kiosquito muy chiquito, pero ese kiosquito no alcanza las expectativas y el reparto te sale muy caro. Entonces me compensa muchas veces un supermercado grande ese trabajo de hacer el sembrado, se le llama, de ir a cada cliente chiquitito, ¿no? Porque los volúmenes de un supermercado son mucho más grandes que de un kiosco ventana. Pero bueno, la idea es ir tratando de llegar a cada punto de venta y hacer de distribución cada vez mejor, ¿no? Y vamos sobre ese lado, a cada vez tener más puntos de venta compradores. Bien, muchas gracias, por favor, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos acompañó Carlos María Backbeder, de JB Distribuidora Sociedad Anónima. Aquí, en Mejora Continua.